Sánchez, consumidores de Facua, hay consumidores, bueno, pues considerados más y menos formados. ¿Cómo se queda usted con esto? Las declaraciones de la presidenta de la CNMC son absolutamente impresentables. Estamos en un momento de precio brutalmente alto. Mira, hora Valle 14 céntimos, hora Llana 18 céntimos, hora Punta 30 céntimos, 14, 18, 30. Así llevamos todos los días laborables desde que empezó esto. Hace un mes el precio estaba muy lejos de la hora punta que tenemos ahora mismo. Hace un mes, pero es que hace un año pagábamos 11 céntimos a cualquier hora o de media durante todas las horas. Hace dos años, en junio del 19, no pueden decirnos que ese año era anómalo por la pandemia y el estado de alarma, etcétera. En junio del 19 pagamos 14 céntimos de media todo el día y hoy estamos pagando, en el menos malo de los casos, 14 céntimos, 18 y 30. Y nos dice la presidenta de competencia que somos nosotros los que tenemos que cambiar hábitos, que nos tenemos que adaptar, y habla de algo que me parece una aberración: evitar inversiones innecesarias. ¿Cómo que innecesarias? A las eléctricas no hay que pedirles que inviertan nada en redes. Cuando se producen apagones, no es culpa de que las redes de distribución están mal. ¿Cómo que inversiones innecesarias? Aquí solo tengo que invertir yo, como consumidor, pagando una factura inflada. Es que es inaceptable ese tipo de reacción. Hay precio de la electricidad que se ha conocido esta mañana, ya para, precisamente para mañana jueves. ¿Qué datos tenemos? Porque la pregunta es, ¿sigue subiendo el precio de la electricidad? Bueno, seguimos en una situación de día laborable a precio brutalmente alto, día de fin de semana, horario Valle, que no es especialmente barato. Los precios los tenemos, los de hoy, porque hay que recordar que cada tarde-noche podemos acceder en la web de Red Eléctrica Española a la información sobre el precio de mañana, información sobre el precio al consumidor final. Y sigue la cosa igual. O sea, no estamos teniendo ahora la percepción de que ya las eléctricas se han relajado, no van a abusar tanto, están empezando a bajar la tarifa. No, no. Si sigue la cosa así, vamos a tener la tercera factura más cara de toda nuestra historia en esta coyuntura donde se mezcla que las eléctricas están inflando precios y por eso competencia tiene que investigar en lugar de decir el consumidor es el responsable. Y por otro lado, que el nuevo modelo de estructura tarifaria a mí no me viene bien, que estoy teletrabajando y seguro que a ti que no teletrabajas tampoco, porque es que no le viene bien a prácticamente nadie. No nos vamos a poner a las lavadoras de madrugada ni a planchar. No vamos a dedicarlo todo al fin de semana porque también son horas en las que tenemos que descansar o tener tiempo de ocio. La estructura hay que cambiarla y es que competencia parece que no quiere ni escuchar lo que decimos las organizaciones de consumidores como Facua, que la hora Valle a las 12 de la noche hoy no nos sirve de nada. A esa hora estamos ya la mayoría durmiendo. La hora Valle tiene que adelantarse, como mínimo a las 10 de la noche, para que le demos algo de rendimiento. Y si competencia no reacciona de una vez escuchando a los que pedimos cambios, que mire las cifras. Si es que con las cifras de las facturas y de los consumos que tenemos, pues está claro que este nuevo modelo no nos viene bien en absoluto, salvo que lo hayan... Rubén Sánchez, una pregunta que quiero hacer. Una pregunta. Sí. Calma, que te embalas. Vamos a ver. Tenemos hoy el precio, nos decía Jorge Morales de Labra, estamos ahora mismo en unos 83 para mañana. Habitualmente decía son 40. Y ha empezado el calor, calor fuerte además. ¿Qué puede ocurrir en los próximos días? ¿Hacia qué tipo de factura vamos, según Facua, en el mes de junio? Pues junio, julio, teóricamente, si se incrementa el consumo por el uso de aires acondicionados, por ejemplo, vamos a tener un precio más alto todavía porque entrarán en el mercado, entrarán en la subasta en más ocasiones las energías más caras. La cosa no va a ir bien. Una cosa es dar los precios en mercado mayorista en megavatio, otra cosa es dársela al consumidor final, en lo que yo realmente pago en la factura y con los impuestos incluidos. Por eso a mí siempre me gusta dar el precio del kilovatio hora en céntimos, con impuestos incluidos, e insisto, 14, 18, 30, 14 en hora Valle, en la barata dicen, 18 en hora Llana, que es en la que estamos ahora mismo, y 30 en la hora punta, que va a empezar a las 6 de la tarde. A ver quién apaga en Andalucía, por ejemplo, el aire acondicionado a las 6 de la tarde, porque se nos dispara el precio a 30 céntimos. La cosa no va a ir bien en breve y el gobierno tiene que tomar medidas. Que no nos digan que todo depende del mercado, el gobierno tiene margen de actuación y hay todavía cosas que cumplir del acuerdo de gobierno. ¿Qué se podría hacer para evitar la escalada de precios según Facua? Pues mira, de entrada, que competencia diga de una vez que sí, que atienda la petición que hacemos Facua, el gobierno, y que va a investigar. De entrada tendría que cumplirse una promesa, que es que los primeros kilovatios hora de cada factura se les recorte el precio. El PSOE y Unidas Podemos nos dijeron en el 19, cuando pactaron el programa de gobierno, que iban a trabajar en eso. Y no han hecho nada de momento, al menos el Ministerio de Transición Ecológica no ha vuelto a hablar de precio más barato para los primeros kilovatios hora consumidos. Hay que cambiar, como te decía, los tramos horarios, la hora Valle tiene que empezar antes. Y luego otra cosa que para nosotros es absolutamente crucial.
El bono social. El bono social no puede ser una tarifa para los muy, muy pobres. Tiene que ser una tarifa para muchos consumidores que puedan tener la consideración de vulnerables porque no tengan unos ingresos especialmente altos, pero no puede ser para tan poquita gente como la que lo tienen hoy en día, y eso requiere una reforma importante. Rubén Sánchez, consumidores de Facua, gracias por atendernos, y vamos a estar muy atentos porque hay mucha gente que nos pregunta qué pasa con el recibo y qué va a ocurrir porque sube el precio de la electricidad. Gracias, Rubén. Un abrazo.